invitada, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias a todos por venir y estar compartiendo este momento junto a nosotros. Yo soy Marcelo Díaz Espinosa, director, guionista y una parte responsable del proyecto Mari Mari. Y aquí le presento la otra parte, Claudia. Hola, yo soy Claudia Sangüesa Córdoba, directora de arte de Mari Mari. Y en realidad, en nombre de todo el equipo que trabajamos, estamos súper agradecidos de que estén acá. Fueron 10 meses más o menos de trabajo para los momentos que van a ver ahora, que en realidad para nosotros son súper importantes. Y nada, ojalá que les guste y.
favorita del grupo que acaban de escuchar. Bueno, partimos ya hace mucho tiempo haciendo esto, unos 6 meses atrás nos pasaron listo el video y tratamos de tomar el tema, empezando el tema triste, se nota con un chelo muy triste, y después transformándolo en una fiesta, como lo que se trata Marimari al final. Somos 6 en el grupo, ¿ya? Y este es nuestro primer trabajo, así que estamos muy contentos, muy felices. Muchas gracias. Nosotros quisimos hacer una historia que fuese educativa y relativa al medio ambiente, específicamente para presentarse a los niños de la comuna, en cuanto en relación a las salas de clases de Quilicuey y Alemana, porque la historia tiene que ver justamente con los cerros y el entorno natural de este sector, de la provincia de Margamarca. La historia que estamos trabajando es una historia original que es de fantasía, y se trata de es el encuentro fantasioso que existe entre un niño del mundo moderno y una pequeña niña fantasma que perteneció a la cultura picunche, Aconcagua. Entonces, a través de esta niña, nuestro personaje conoce también al resto de la familia de ella, y que también son fantasmas y también son de la misma cultura. Entonces, para él es muy enriquecedor conocer esto y darse cuenta de lo rico que es la parte natural que ella conocía como su cerro. Entonces, la trama es cuando este chico se da cuenta que el sector sagrado que él conoció lo van a destruir porque van a construir una inmobiliaria gigantesca. Entonces, él se siente con la misión de detener este proyecto y salvar el mundo. Director y guionista del cortometraje Marimari. La historia nace con Claudia cuando un día nos preguntamos quiénes eran los indígenas o quiénes eran los pueblos nativos que vivían en la provincia de Margamarca antes que nosotros. Y empezamos a averiguar, fuimos a varios museos, empezamos a leer libros de historia. Nos dimos cuenta de que en verdad no había como una cultura determinada específicamente aquí en la provincia de Margamarca. Está la cultura Aconcagua, que es hacia el lado de Los Andes, San Felipe y un poco Quillota. Está Los Batos, que es como la costa hacia Concón, Llolleo hacia San Antonio. Pero no había algo aquí específico en Margamarca. Y nosotros al final la historia la mezclamos con un poco con rasgos mapuche, con un poco de cultura Aconcagua, lo que se aprecia en los grabados de las vasijas. Y de ahí comenzó a nacer la historia de conservar los restos arqueológicos, el bosque nativo. Y otra inquietud que siempre teníamos era qué eran esas piedras con hoyitos. Y empezamos a averiguar y eran las piedras tácitas. De hecho, aquí en la plaza de Quilicuey hay una piedra tácita y nadie sabe lo que es, qué es esa piedra. Y dentro de la información y la investigación nos juntamos con el grupo de piedras tácitas y nos hablaron, comentaron, nos ayudaron caleta para el tema de la información para preparar el guión, que luego fue el que rodamos y de ahí nace la historia de Marimari. Eso, un saludo y vean marimari.marimaristonmotion.cl, la página. Gracias.